Y encontramos a alguien que finalmente nos paga 300 millones de dólares por el 50%. Y fue mi padre el que dice, ¿y por qué no compramos nosotros? Y como que se burlaron los otros ejecutivos porque le dijeron, ahora, volviendo al tema del riesgo, creo que es importante mencionar de que el riesgo no es como ir al casino, ¿no? Uno va al casino y puede apostar. No era, en mi criterio, lo más ecuánime, lo más justo. Entonces tuve problemas con el Bank of America, que era al frente de las oficinas de la Grace. Hablaron con el principal ejecutivo, analizaron, vieron, y depositaron 1 millón de dólares en Nueva York. Nadie ni le agradeció Era ni normal. nada, ¿no? Era una operación más. De que en Bolivia, con todos los gobiernos tan complicados que tenemos, la corrupción, la burocracia, se puede hacer grandes empresas. Y la prueba clara es de que a mí me dan una empresa que valía 1 millón y después yo entrego una empresa que vale 600 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en Bolivia, se puede hacer grandes empresas. Bienvenidos a Media Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Únete para aprender e inspirarte con experiencias de líderes visionarios. Vamos allá. Hola a todos. Aquí me encuentro con una persona muy especial, una gran persona, un gran empresario boliviano, el señor Samuel Doria Medina. Así que queremos darle las gracias a Samuel. Bueno, Gustavo, un gusto poder conversar contigo en tu programa. Gracias también a todo su equipo, al equipo de Los Tajibos, a usted por cedernos este hermoso espacio para poder hacer aquí la entrevista, ¿no? Un gusto. ¿Cómo lleva usted el tema del clima? Usted vive en La Paz, ¿verdad? El tema del clima en La Paz y el clima en Santa Cruz, con este calor que hace ahora mismo. Bueno, el calentamiento global del planeta está presente, no es un problema futuro. Y increíble, pero afecta más en el occidente, en la parte montañosa de Bolivia, que tradicionalmente tenía una temperatura templada todo el año. Ahora sí tenemos un verano caliente, que se nota. Y Santa Cruz siempre ha sido caliente. Hay aire acondicionado, en fin, uno viste de manera más liviana. Entonces, increíble, pero el calentamiento global, el clima ha cambiado más en el occidente de Bolivia que aquí en Santa Cruz. Yo vivo en La Paz, pero vengo todas las semanas aquí a Santa Cruz. Entonces, voy entre uno y otro lado todo el tiempo. Pero definitivamente prefiere La Paz, el clima de La Paz. No, no. Bueno, yo he nacido en La Paz, soy paceño. Ahí he trabajado la mayor parte de mi vida, pero ahora no hay duda que Santa Cruz se ha convertido en la capital económica de Bolivia. Y como yo digo, si uno quiere tener una presencia nacional, tiene que tener un pie en La Paz y otro pie en Santa Cruz. En algunos casos hemos hecho, por ejemplo, primero Green Tower en La Paz, el edificio más grande y moderno de Bolivia. Y en los próximos meses vamos a inaugurar Green Tower Santa Cruz. Entonces, en varias otras actividades también hemos estado aquí en La Paz. Entonces, te reitero, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Muy bien. Sabemos de que el Green Tower Santa Cruz tiene previsto inaugurarse en el 2024. ¿Eso sigue siendo así? Sí, nosotros somos muy, muy estrictos en el cumplimiento. Justamente la semana pasada hemos hecho una evaluación y estamos en el 85% de avance. Y yo te diría que primero vamos a entregar las oficinas. Un banco que opera en Bolivia nos ha comprado 9 pisos en el edificio de oficinas y se los vamos a entregar pronto. Y después nos vamos a dedicar a terminar el edificio de departamentos. Y en el segundo trimestre del próximo año vamos a tener ya listo y vamos a entregar a los que han comprado tanto departamentos como oficinas aquí en Green Tower Santa Cruz. ¿Tienen una fecha estimada, más o menos? ¿Fecha de entrega o de inauguración oficial a nivel general? Bueno, no tengo todavía una fecha, pero te comento de que nosotros para poner fechas somos muy cuidadosos. Cuando hicimos la gran refacción del Hotel Los Tajibos, nos habíamos comprometido a inaugurar, a terminar, a entregar las obras. Me acuerdo que era un jueves,
a las 3 de la tarde. Y tuvimos un atraso, no pudimos cumplir eso porque recién entregamos a las 5 de la tarde. Entonces, cuando tenemos una fecha, una hora, la vamos a cumplir. Habrá que evaluar. Lo único que nos hace dudar un poco para poner fechas definitivas es que estamos trayendo vidrios de Europa y, por ejemplo, los vidrios en el lobby son unos vidrios que tienen 7 metros de altura y un ancho muy importante, y no existen containers para meter esas piezas dentro de ellos. Entonces, increíble, pero estamos trayendo unos containers abiertos para que puedan caber ese tipo de vidrios. Hasta el momento hemos tenido un índice menor al 0.1 en roturas por el transporte, pero imagínate si se te rompe un vidrio del lobby en el trayecto, volver a traerlo desde España, lo fabrican en Alemania, lo terminan en España, lo llevan a un puerto de Portugal, sale hacia Arica, Chile, entonces ese es el tema. Entonces esperamos en el mes de enero tener todos los vidrios ya en Santa Cruz, y teniendo todos los vidrios vamos a poder dar la fecha exacta de la inauguración. Eso es algo muy, muy sabio de hacer, porque muchas veces nos comprometemos a cosas que no podemos cumplir, ¿no? Y me parece muy bien eso. Sí. No, para nosotros ese tema, porque en Bolivia lastimosamente no se cumple los horarios, los cronogramas. Cuando hicimos una construcción aquí en el Hotel Los Tajivos, la última que hicimos, determinamos que íbamos a trabajar, eran como 230 días. Y teníamos un cartel en la puerta luminoso que cada día indicaba cuántos días faltaban, 230, 229, y no cumplimos, nos adelantamos un poco. ¡Qué bueno! Pero para nosotros eso es muy importante, la seriedad, el compromiso, especialmente empresas que invierten cantidades importantes, personas que planifican su vida y demás, entonces saben que con nosotros se cumplen los cronogramas. Algo muy importante, algo que parece muy básico, pero muy importante, personas como usted que marcan la diferencia, ¿no? Porque muchas veces se dice de los bolivianos o de los latinos en general que somos incumplidos, ¿no? con el tema de la hora. Entonces, hay personas que no, hay personas que cumplen y que mantienen eso. Sí, no, estoy de acuerdo que es muy importante empezar a cambiar ese tema, porque sí, es increíble. Es nomás como dice Vargas Llosa en uno de sus libros, que además cuando uno se va alejando del centro de la ciudad, es como viajar al pasado, y la impuntualidad es mayor fuera del centro de la ciudad, ¿no? En el campo uno puede llegar, dicen, 2-3 horas tarde, no me estoy confundiendo, 2-3 horas tarde, y no se lo ve como anormal, ¿no? Entonces, imagínate la pérdida de tiempo, los millones de horas, hombre, que perdemos. Bueno, es uno de los temas del subdesarrollo que hay que vencer, ¿no? Sí. Samuel, ¿usted cree que esta es una virtud que usted aprendió de su padre o que ya la tuvo desde siempre? Bueno, yo te diría que por una circunstancia muy, muy particular, familiar, mi padre no pudo estudiar. Mi padre tuvo que dejar el colegio a los 14 años y empezar a trabajar. Él trabajaba en un trabajo muy modesto. Él era el que recibía los boletos en la puerta de un cine en la ciudad de Oruro, porque un joven de 14 años que no era ni bachiller, ¿qué trabajo podía conseguir? Y cuando murió su padre, volviendo a la guerra del Chaco que tuvimos con Paraguay, tenía dos hermanas menores, tuvo que dejar el colegio para empezar a trabajar. Y por ese factor familiar particular, mi padre tomó la decisión de trabajar y ahorrar para tener un hijo que pueda ser bachiller y que pueda ir a la universidad. Entonces, yo he tenido una buena educación. Pese a que no he sido ningún santo, he estado en 6 colegios, pero cuando he terminado el colegio tenía absolutamente claro que me tomaba en serio los estudios. Comencé estudiando en la Universidad Católica, en La Paz. Estaba estudiando 2 carreras, economía y administración.
Estaba a punto de terminar en el último semestre y hubo el último golpe militar en Bolivia, julio de 1980. Y claro, cuando había un golpe militar, lo primero que hacían era cerrar las universidades porque no querían que los jóvenes se reúnan y protesten. Y me acuerdo que a mí me faltaban pocos meses para terminar de estudiar y anunciaron que se cerraba la universidad por 2 años. Bueno, yo no quería perder el tiempo, vi opciones, encontré que la propia Universidad Católica tenía un convenio con una universidad americana, que yo podía ir allá y me reconocían todas las materias, pagaba lo mismo que pagaba en La Paz. Entonces me fui a Estados Unidos, aprendí inglés en tiempo récord y pude terminar de estudiar el año 81. Y mi padre, que después de trabajar 8 años como boletero de ese cine, algún momento le dijeron que había un cargo, el ayudante del contador en una empresa importante, en la casa Grace, en el año 1943. Claro, mi padre me contaba que él me decía, por suerte, en los años 40 no había ninguna clase de calculadoras y lo que necesitaba en esta empresa era alguien que sume todos los días con su lapicito los libros de contabilidad, el libro de ventas, el libro mayor. Y mi padre era muy bueno con los números. Fue, dio examen, entró y entró a trabajar como el último empleado de la empresa. Y mi padre fue autodidacta, fue aprendiendo. Y claro, después de 35 años de trabajo en la empresa, llegó a ser el gerente nacional financiero de esta empresa, que era una de las más importantes de Bolivia. Entonces, cuando yo vuelvo de Arizona, de terminar la carrera de economía, yo vuelvo contento de que había terminado una etapa de mi vida y él me dice, no has terminado, porque me dice, he observado que han llegado jóvenes que han estudiado en Europa, en Estados Unidos, y dice que hacia adelante se va a necesitar una especialidad. No va a ser suficiente ser economista, sino tener una especialidad. Entonces voy a tener que seguir ahorrando, pero sería bueno que hagas una maestría. Te estoy hablando del año 81, no había ningún programa de posgrado en Bolivia. Tuve que buscar un programa de posgrado. La verdad es que tenía muy buenas notas, me aceptaron prácticamente en todas las que apliqué. Y yo tomé la decisión de ir a hacer una maestría a Londres, al London School of Economics. Primero porque era una de las mejores universidades del mundo para economía. Segundo, era una universidad estatal, no era muy cara y yo podía ir. Y tercero, porque yo dije, he estudiado en Bolivia, en Estados Unidos, si ahora hago una maestría en Londres, voy a tener una visión mucho más amplia de la economía del mundo, ¿no? Tomé la decisión y me fui a Londres y hice 2 cursos, un diploma en desarrollo económico que me permitía enseñar en la universidad y una maestría en finanzas públicas. Entonces, he tenido una educación muy buena, muy buena, por esas razones. Y claro, estudiar en Estados Unidos, estudiar en Inglaterra, en el mundo desarrollado, te vas dando cuenta pues de cómo no se pierde el tiempo, cómo se hacen las cosas de manera clara, directa. Entonces yo te diría que gracias a esa educación que he tenido, he podido percibir que hay muchos elementos que no se les da mayor importancia en nuestro país, pero que son fundamentales en el desarrollo, ¿no? Muy bien. Samuel, quiero hacerle una pregunta retrocediendo un poquito atrás en la historia que me acaba de contar, porque me parece curioso cómo pasó usted de ser un niño, un joven, un poco problemático, a convertirse en una persona muy estudiosa, seria, responsable, y más adelante en el gran empresario que es el día de hoy. Bueno, la verdad es que era un joven rebelde, diría yo, sí. Porque tenía buenas notas, estudiaba lo necesario, nunca tuve problema en los estudios, pero sí era una persona rebelde. Por ejemplo, yo estudié en la ciudad de Oruro, donde mi padre trabajaba, los primeros 4 años, 5 años de la escuela, del colegio, en un colegio alemán, que era un buen colegio que había en Oruro y era al frente de la
de la casa donde vivíamos. Y claro, nadie en mi casa hablaba alemán, ni idea. Mi mamá sabía inglés. Entonces, yo tenía muy buenas notas, pero el tema del alemán era una desventaja porque era difícil conseguir ayuda, ¿no es verdad? Pero gracias a haber estado en el colegio alemán, los profesores alemanes me han dado una formación lógica, matemática, excelente, muy buena, ¿no? Fue una buena base, digamos. Claro, ellos no permiten que uno, bueno, hace 50 años o más, no permitían que uno use los dedos, hacían trabajar la cabeza para sumar, entonces yo me he acostumbrado a hacer todas las operaciones mentales. Yo veo un cuadro donde hay muchos números y puedo con una mirada sacar conclusiones, cuenta. Las cuentas y demás. Eso es gracias a la formación en el colegio alemán. Mi padre lo ascendieron en su empresa o en la empresa donde él trabajaba y fue a ser justamente el gerente nacional financiero de esta empresa en La Paz. Ya le avisaron casi a mitad del año, entonces él se fue primero, consiguió, alquiló una casita y porque solo éramos muchos, tengo varias hermanas, nos fuimos a La Paz y yo entré a un colegio nuevo, modesto, en la zona de Sopocachi, para terminar, porque fui a medio año. Fui en junio del año 69 a La Paz. Entonces entré a un colegio que se llamaba Boliviano-Irlandés terminé el quinto básico en ese colegio. Y ya el siguiente año, el año 70, entré a un colegio, a un mejor colegio, un colegio prestigioso, que era el Colegio La Salle. Y entré yo un año, claro, entré yo al sexto de primaria. Era muy buen alumno, estaba entre los dos, tres primeros, pero me costó un poco engranar porque, claro, ya habían varios grupos y demás, entonces me costó un poco engranar. Socialmente, ¿no? Claro, con los amigos y demás. Y en esa época, era una época importante porque había gobiernos de izquierda, militares y demás. Y yo tenía la hermana de uno de mis cuñados, era una dirigente muy importante del MIR, de un partido de izquierda, y tenía mucha relación con los padres, con los curas jesuitas, que eran de San Calixto. Y venían a mi casa a visitar, a hablar con la hermana de mi cuñado. Y alguna vez uno de ellos me dijo, ¿cómo te va en el colegio? Le comenté, le dije, me va bien, pero no tengo muchos amigos y demás. Y me dijo, ¿por qué no te vienes al San Calixto? Entonces me pintó un panorama pues muy bueno. Y el siguiente año, o sea, yo estuve que unos 2-3 años en La Salle y me fui al San Calixto. Pero no al San Calixto en la zona sur, sino al San Calixto en la ciudad de La Paz. Me fue bien, ahí sí, engrané muy bien, pero tenía problemas con uno de los principales, el famoso padre Beneito, que era una figura importante en el colegio, y era un español muy rígido, y yo tenía problemas, discutía con él, porque a veces no era, en mi criterio, lo más ecuánime, lo más justo. Entonces tuve problemas con él y me acuerdo que un año fuimos a inscribirnos y me dijeron, no se puede inscribir, tienen que ir a hablar con el padre Beneito. Fuimos con mi mamá y el padre este dijo, puso una serie de peros, no había ningún problema real, pero yo me querían exigir que firme un compromiso de buena conducta para ser aceptado. Y mi mamá, que era intelectual, no era una persona sumisa, le dijo, no, pues no, ¿qué problema hay? Si no hay ningún problema, ¿por qué quieren obligarlo a firmar un compromiso? Eso es porque usted discrepaba quizás un poco con las ideas de él, ¿no? O su forma de... Había una serie de temas ideológicos y de toda naturaleza. ¿Usted cuántos años tenía ahí, disculpe?
14, 15 años, 15 años. Ya tenía el carácter ahí un poco, ¿no? Sí, sí, era un rebelde. Entonces, no me inscribí, no bajé la cabeza. Entonces, claro, ya era febrero, me acuerdo. No había muchos colegios, conseguimos un colegio en la zona sur de La Paz, un colegio pequeño, modesto, y estuve ahí un año, y ya con la perspectiva de la educación superior y demás, en algún momento se vio pues de que para el último año del colegio, los dos últimos años del colegio, era importante estar en un colegio que tenga más vinculación internacional, más prestigio. Y teníamos un pariente, un psicoanalista famoso en Buenos Aires, que le consultaron y él dijo, bueno, sí, hay un colegio en Luján, y terminé en Luján, que es a 150 kilómetros de Buenos Aires, interno. Y claro, ahí las tuve duras porque, además del estudio normal, tuve que dar exámenes de los 5 años de historia, de geografía y cívica argentina para poder obtener el bachillerato argentino, ¿no? Entonces, no tenía mucho descanso, que digamos, pero salí con muy buenas notas, muy bien, y además con la idea muy clara de tomarme muy en serio los estudios, ¿no? Por eso es cuando me inscribo en la Católica y me tomé muy en serio los estudios, era el mejor alumno. El segundo semestre me inscribí a Administración de Empresas también. Fui ayudante de cátedra de muchas materias. Entonces, yo te diría de que yo siempre menciono que gracias a la educación que he tenido y a que me tomé en serio la educación, es que he podido tener éxito posteriormente, ¿no? Pero me parece curioso eso que cuenta de que aunque tenía un mal comportamiento, por decirlo de alguna forma, pero le gustaban los estudios. Entonces sus papás no tuvieron que bregar mucho con usted con el tema académico, ¿no? Ellos querían que usted estudie y usted estudiaba. Sí, sí, no, yo tenía claro. Me acuerdo que alguna vez mi padre me dijo, el que tiene éxito en la vida no es el que pega mejor, no es el que toma más, no es el que tiene más chicas, sino es el que se toma en serio los estudios y en su vida. Eso se lo grabó usted. Claro, uno tiene algo que ya no te pueden quitar más, ¿verdad? Y esa misma idea de que en vez de regalar un auto o cualquier otra cosa material, la educación es algo que no se pierde nunca, ¿no? Entonces, para mí la educación, y se los comento a los jóvenes, de que no hay fórmulas mágicas. Yo les digo, la mitad de la explicación, o la mitad más uno de la explicación del éxito, está en tomarse en serio los estudios, ¿no? Ok. Samuel, una pregunta. ¿Para usted qué es ser visionario? Ser visionario, creo yo, es darse cuenta de los cambios y hacia dónde va el mundo más rápido que los demás, ¿no? Sí, yo creo que, yo digo, esta generación ha tenido la suerte de poder entender algo que para nosotros era teoría, ¿no? Siempre he escuchado yo el tema y se habla mucho de adaptarse al cambio, ¿no? De adaptarse rápido al cambio, de prever los cambios inclusive. Y eso era teoría, pero yo creo que durante la pandemia hemos podido ver claramente que el que no se adaptaba al cambio se moría, ¿no? Y lo digo en los términos empresariales, incluso personales. Por ejemplo, yo comento, tengo más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, y eso se debe a que justo el año de la pandemia, el año 2020, yo me di cuenta de la importancia y relevancia del TikTok. Y mucha gente le parecía una locura, veían a TikTok como algo para niños y me criticaron mucho cuando yo entré a TikTok. Incluso hasta autoridades me criticaban. Y lo más interesante es, claro, yo me di cuenta que por las características de esas redes iban a tener mucho éxito.
Entonces, bueno, y lo mismo hice con el Twitter, ahora X, que también tengo más de un cuarto de millón de seguidores en X. Y no, tengo un amigo que me decía que de los mayores de 40 años, yo soy el influencer que tiene más seguidores, ¿no? Y yo digo, tal vez no soy el más joven, el que baila mejor, pero soy el que me di más rápido cuenta de los cambios, ¿no? Estaba con varios emprendedores en un concurso hace unos meses, y yo les preguntaba, les decía, ¿y trabajan con las redes? Y uno de ellos me decía, sí, yo tengo Facebook. Yo le decía, Facebook se está quedando obsoleto. Yo he escuchado que los jóvenes dicen, yo uso Facebook para comunicarse con mis abuelitos, ¿no? Las redes del momento son TikTok, Instagram, y hay que estar muy atento porque seguramente en pocos años puede ser que también TikTok se vuelva obsoleto y haya otra. Y aparezca otra, ¿no? Yo tengo una colaboradora de Sucre que dice cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Antes en la empresa uno ponía publicidad en la novela y listo, ¿no? Ahora hay que estar en las redes sociales y si uno no se da cuenta de incluso de la evolución de las redes sociales, se queda atrás, ¿no? Entonces yo creo que para tener éxito, para ser visionario, hay que darse cuenta de hacia dónde va el mundo, hay que estar muy bien informado y bueno, y hay que tomar ciertos riesgos, ¿no? Porque... Sí, muy importante. Eso quería decir que justo usted claramente es un visionario y también lo era su papá. Y que para ser visionario hay que hacer precisamente eso, tomar grandes riesgos, no importarme lo que piensan los demás, porque muchas personas pueden decir que como un gran empresario, un gran político, un gran personaje como es usted, puede estar en TikTok, que es una red social así un poco más, donde la gente está bailando, haciendo cosas graciosas, y usted lo ha hecho, y no pasa nada, y al contrario, le ha ido bien, ¿no? Pero además, yo utilizo el TikTok, por ejemplo, para dar consejos económicos. Algún momento, cuando había incertidumbre en Bolivia, no había dólares, y yo di un consejo, que me llamaban muchas personas. Yo dije, mejor voy a dar un consejo por las redes. Y increíble, en 2 días, 1 millón de vistas. En unos días más pasó 1,5 millones. Entonces, no, el TikTok ya no es solamente para bailar un poquito, sino uno aprender. Encuentra información, guía de todo, ¿no? Tengo entendido que 1 de cada 7 habitantes del mundo tiene su cuenta de TikTok. Ahora, volviendo al tema del riesgo, creo que es importante mencionar de que el riesgo no es como ir al casino, ¿no? Uno va al casino y puede apostar en el rojo, en el negro, en el 7. Eso es dejar al total riesgo. Al azar. Pero el riesgo en materia empresarial, económica, es un riesgo calculado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la ventaja de los que podemos estudiar es que conocemos una serie de herramientas estadísticas, probabilísticas y demás. Entonces, obviamente, cuando yo tomo una decisión, tomo una decisión donde el riesgo es menor a la certidumbre, ¿no? No es una apuesta al azar, sino, sí, muchas veces yo critico a los abogados, que los abogados siempre te dicen, está bien, pero podría haber esto, podría haber otro. Y claro, si uno haría caso a los abogados, no hay pues cosas perfectas, menos en Bolivia, ¿no? Entonces, sí, hay que llegar un momento que me toca tomar decisiones, pero lo hago en función a mucha información. Entonces, no decide rápido, analiza, depende. No soy los que tardo mucho, pero gran parte de mi tiempo, de mi vida, es estar bien informado, ¿no? Y no solamente lo que pasa en Bolivia, sino de la economía mundial, del mundo. Entonces, siempre estoy informado y cuando tengo que tomar una decisión, escucho, veo y el momento que hay que tomar una decisión, la tomo, ¿no? Veo en lo que he leído de su padre, Samuel, veo mucha similitud, ¿no? Veo que tanto como él era visionario,
usted también lo es. Él tomaba riesgos, usted también los toma. Me pareció interesante el riesgo que él tomó a la hora de hacer la compra empresarial que hicieron en aquel momento con el tema del dinero, que por lo visto los demás no estaban muy de acuerdo con adquirir una deuda para comprar algo, ¿no? No, es muy interesante ese evento. Yo diría que hay dos genialidades que hizo mi padre. En los años, fines de los años 60, principios de los 70, vino primero el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, que nacionalizó la Casa Grace. Después vino Allende en Chile, también nacionalizó, les quitó las inversiones a los de Grace. Y los norteamericanos tomaron la decisión de irse de Sudamérica, de vender todo. Y cuando se enteran los principales ejecutivos de Bolivia, dicen, nos han comunicado que van a vender y que se van a ir de Bolivia los actuales accionistas. Y fue mi padre el que dice, ¿y por qué no compramos nosotros? Y como que se burlaron los otros ejecutivos porque le dijeron, Samuel, vos que no tienes ni casa propia, ¿cómo vas a plantear que compremos? Y mi padre les dijo, bueno, no tendremos pues cash, no tendremos dinero, pero tenemos un nombre. Y si vamos al banco, yo creo que el banco nos puede prestar para el down payment, para el primer pago. Valía algunos millones de dólares la Grace y dice que fueron al Bank of America, que era al frente de las oficinas de la Grace, hablaron con el principal ejecutivo, analizaron, vieron, y el Bank of America, o era el Citi. El Citibank, creo. El Citibank dice, ya, les puedo prestar a sola firma $300,000. Eso es como prestar muchos millones ahora, ¿no? Y claro, mi padre entró en esa sociedad con el 22%. A mi padre le prestaron $66,000. Mi padre no tenía casa propia, ¿no? Y $66,000 uno podía comprar varias casas. Pero se presta $66,000, hacen la sociedad, negocian con los americanos, pagan el down payment de $300,000. Y claro, después cambian las circunstancias en Sudamérica. En Bolivia viene el gobierno de Banzer, ajusta la economía, corrige, viene el boom del petróleo. Y lo que tenían que pagar, creo que en 6, 7 años, pagan en 3, 4. Y es interesante, pero el año 1974, la primera vez que yo viajo a Estados Unidos, acompaño a mi padre, yo tendría pues unos 14 años, 15 años, acompaño a mi padre en ese viaje y él va a dejar, a hacer un depósito en el banco de $1,000,000, que era el último pago que tenían que hacer a la Grace. Y claro, mi padre estaba sorprendido porque llenó la papeleta de depósito, y depositar $1,000,000 en Nueva York, nadie ni le agradeció ni nada, ¿no? Era una operación más. Pero yo recuerdo, entonces esa fue una genialidad. Y la segunda genialidad, que es muy interesante, pasaron varios años, crecieron mucho ese grupo económico, y mi padre era más conservador, mi padre no quería crecer mucho. En cambio, los más jóvenes del grupo querían crecer, se metieron en banca, en agricultura, en comercio, habían 10 empresas, creo. Y llega un momento en que empieza a haber disparidad de criterios. Mi padre y uno de los socios, que eran gente ya poco mayor, con los más jóvenes, profesionales, y entonces empiezan a chocar en los directorios y en algún momento se trancaban, no podían tomar decisiones. Eso sería el año 79, me imagino. Y el año 80 viene el golpe de García Mesa, que fue un sacudón fuerte. Y a raíz de eso deciden amigablemente dividir la empresa, que los conservadores se vayan por un lado y los agresivos por otro, o los que tomaban mucho riesgo. Y empezaron a negociar, discutir, tomó mucho tiempo, tomó, me imagino, unos meses, y finalmente le ofrecen a mi padre y a su socio
la industria del cemento, la Sociedad Boliviana de Cemento, que era una empresa mediana en esa época, muy endeudada, con muchos problemas. Y claro, después nos hemos enterado. Claro, mi padre dice que analiza y todos los demás negocios eran de mucha relación personal. Por ejemplo, eran representantes de Caterpillar, de Volvo, de Johnny Walker, de todas las mejores líneas que había. Mi padre no sabía inglés, no conocía a los representantes de esas empresas, él no llevaba esa relación. Y mi padre hizo el siguiente razonamiento, dijo, si yo no tengo relaciones con esta gente, si me quedo puede ser que la pierda, pero la fábrica de cemento finalmente, pase lo que pase, hay fierros, o sea, hay una maquinaria. Entonces, la ventaja de la industria es que tiene fierros, tiene activos, y las otras actividades de comercio, servicios, están basadas en relación. Entonces, mi padre toma la decisión de aceptar de quedarse con la empresa de cemento, que ese grupo tenía una participación de un 20, 25, pero que controlaban. Y había algún otro socio que había vendido, que había salido del grupo y tenía un 10%. Entonces, creo que con un 35, 36 controlaban la empresa. Y lo interesante es que después nos enteramos que los otros ejecutivos habían pensado que le tomaron el pelo a mi padre y al otro socio al hacer que se quede con la industria del cemento. Y claro, han pasado décadas y la industria del cemento se ha valorizado y ha crecido de manera increíble y todas las otras actividades se han acabado, no existen, porque las importaciones se han democratizado de tal manera que hay una competencia brutal y ya no existen las otras empresas. Entonces, la visión de mi padre de decir, me quedo con la industria que tiene fierros, fue muy adecuada, ¿no? Digamos que esas son sus dos grandes negocios, ¿no? Que él hizo. Grandes decisiones. Que lo llevan a eso, ¿no? Y yo cuento que relacionado con ese grupo, cuando yo me hago cargo de dirigir la Sociedad Boliviana de Cemento, yo tenía 28 años. Y había uno de los socios de la empresa madre que había salido años antes y que tenía un 10% de la empresa. Y dice que en ese momento él ve y dice el país medio complicado, la empresa muy mal, estaba intervenida por los acreedores, por los trabajadores. Y él dice, y este chango, este jovenzuelo, ¿qué hará? Y busca un comprador para sus acciones. Y sus acciones, el 10%, las vende finalmente en $100,000. Lo que da una idea que la empresa tenía un valor de mercado de $1,000,000, ¿no es verdad? Bueno, yo he trabajado durante 27 años y el señor este que está vivo y muy bien todavía, yo me he encontrado, y yo le decía, caramba, no creíste en mí. Porque si hubieras creído en mí, las acciones, cuando yo he salido, su 10% valía $60,000,000. Bueno, pero así son los negocios, ¿no? Las vendió en su momento en 100 mil. Si hubiera apostado por mí, hubiera recibido $60,000,000. Así como han sido triunfos, han sido unos riesgos que su padre tomó, asumió. ¿Cuál diría usted que ha sido, o cuáles han sido sus grandes riesgos que usted ha tomado ya en su vida empresarial? Bueno, los más grandes. Este señor Villegas, que era el socio de mi padre, era el que dirigía la empresa de cemento y realmente se deterioró terriblemente la industria del cemento. Hubo un periodo en que había precios controlados, el gobierno fijaba los precios para el cemento y no había dólares y el Estado no daba dólares para deudas privadas. Entonces, claro, uno vendía dólar oficial, pero tenía que pagar deudas a dólar negro. Entonces no pagaron sus deudas, estaba en una situación muy complicada. La empresa estaba intervenida por los acreedores y después también los trabajadores dijeron, seguro no vamos a poder cobrar nuestros beneficios sociales cuando la empresa quiebre. Y en esas condiciones, este señor Villegas me plantea que yo entre a la empresa. Yo inocente, cuando él me habla, yo tenía 27 años, yo inocente le digo, caramba, directorio una vez al mes, pagan bien y uno aprende mucho. No, me dice,
presidente ejecutivo de la empresa, presidente del directorio y el número uno. Yo no dudé mucho. Sabía que lo que nuestro país necesitaba era industrias. Era un gran desafío, difícil, pero si se lo lograba tenía mucho valor. Entonces acepté. Esa fue una primera decisión arriesgada, porque después me enteré que en La Paz había dice, apuestas en el ámbito empresarial. Me comentó un amigo, después me dijo que había escuchado que habían apuestas si Sobos iba a quebrar en 3 meses o en 6 meses. Ese era lo que le daban a la posibilidad de mi manejo, ¿no? Pero bueno, como te comenté, la empresa cuando yo entro y ese señor vende, valía $1,000,000, valor de mercado. Y el año 2014, después de estar yo 27 años al frente de esta empresa, digo, no, ya se ha hecho todo, está integrada verticalmente, horizontalmente, presencia en toda Bolivia, diversificación, en fin. Yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. Y a lo largo de esos 27 años, mi padre tenía un 10, 12% de acciones. Íbamos comprando acciones. Teníamos fe en la empresa. Además, por las deudas no había dividendos. Entonces, vamos comprando acciones y llegamos a tener un 50%, un poquito más del 50% de la empresa. Y el año 2014 buscamos un comprador y encontramos a alguien que finalmente nos paga $300,000,000 por el 50%. O sea, cuando yo entré la empresa valía $1,000,000 y cuando yo salí la empresa valía 600, ¿no? $600,000,000. Eso es una valorización de un 60,000%. Es algo que no ocurre cada día ni en Bolivia ni en el mundo, pero yo siempre comento, especialmente a los jóvenes, de que en Bolivia, con todos los gobiernos tan complicados que tenemos, la corrupción, la burocracia, se puede hacer grandes empresas. Y la prueba clara es de que a mí me dan una empresa que valía $1,000,000 y después yo entrego una empresa que vale $600,000,000, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en Bolivia, se puede hacer grandes empresas, aparecen una serie de obstáculos. Y los obstáculos que yo he enfrentado, tal vez no han sido directamente con el negocio, ¿no? Pero cuando la empresa aparecía en la prensa, empresa que estaba en quiebra, ahora vale $10,000,000, vale 50, vale $100,000,000. Vienen unos terroristas del Perú y me secuestran. Me secuestraron el año 95 y me tuvieron 45 días en un cuarto de 2x3, 20 horas al día oscuras, prendían ahí afuera una luz 4 horas. Una situación muy, muy, muy dura, ¿no? En un cuartucho que no, obviamente no había año, no había baño, no había nada, ¿no? Había una cama muy simple y una silla. Y una lata que era mi baño. Entonces, pero gracias a mi visión optimista, yo no me siento derrotado, pese a que me ponían una pistola en la cabeza. ¿Usted no sentía miedo en ese momento? No me rendí, ¿no? No me rendí. Obviamente uno siente temor, uno tiene una serie de preocupaciones, pero es interesante, en esa situación tan difícil, sin saber si uno va a sobrevivir, qué pasa, qué no pasa. Yo hice mi plan de vida ahí adentro. Me acuerdo que estaba con un zapato y en la parte del medio del zapato, limpiecita, el primer día me dan una puntabola y un papel para hacer una prueba de vida, para pedir un rescate. Y en esa parte del zapato yo me hago un calendario. Me secuestraron el 1 de noviembre. Yo me hago un primero calendario de noviembre, que después lo tuve que ampliar a diciembre porque estuve cautivo 45 días, ¿no? Y mi plan de vida, porque si uno no tiene plan de vida, está acabado, ¿no es verdad? Mi plan de vida ahí adentro lo hice a las pocas horas de que me secuestraron. Y yo tenía una rutina, me levantaba, rezaba. En esa época mi mamá tenía 75 años y mi mamá caminaba todos los días 3 kilómetros.
Entonces yo dije, era un ambiente terrible, húmedo, frío. Yo dije, para no morirme, no me puedo enfermar, porque si me enfermo me voy a morir. Entonces, hacía ejercicios, parecía loco seguramente, porque en ese cuarto de 2x3 daba tantas vueltas para caminar por lo menos lo que caminaba mi mamá. Por lo menos caminaba 3 días o 3 kilómetros. Seguramente caminaba una hora o más en ese pequeño ambiente dando vueltas, ¿no? Después evaluaba la situación, comía lo poco que me daban, y así tenía una rutina de todo el día, con lo cual no me afectó, aprovechó psicológicamente. Su tiempo ahí, ¿no? Claro, yo hacía una evaluación, volví atrás, ¿no? Pues reflexionó muchas cosas. Hice unos cálculos ahí, no, yo me acuerdo, por ejemplo, cómo me daba ánimos cuando estaba un poco preocupado. Yo me acuerdo que alguna vez hice un cálculo, dije, yo tengo 37 años. En ese momento mi padre tenía 74 años, justo el doble. Entonces yo dije, por lo menos puedo aspirar a vivir 37 años más como mi padre. 37 años son, por 12 meses sale un número bien bonito, 444. Yo tengo una vida futura de 444 meses. Entonces, me acuerdo que eso hice cuando se cumplió el mes de mi secuestro. Entonces, yo dije, si tengo 444 meses más de vida, estaría dispuesto a gastar 1% por tener una buena vida en el 99% restante. 1% de 444 son 4 meses, casi medio, ¿no ve? Entonces, un mes no es nada. Estoy listo para aguantar 4. O sea, usted calculó que podía estar 4 meses ahí y que no pasaría nada si llegaba a vivir como su padre, ¿no? Claro, por lo claro. Menos. Y obviamente era un cálculo muy lógico porque si iba a vivir 440 meses, ceder 4 a estar cautivo con la esperanza de tener vida futura, era razonable, ¿no es verdad? Claro, estar ahí en las condiciones en las que yo estaba, un mes era mucho, pero así me daba ánimos. No, pues iba para atrás, recordaba una serie de cosas, encontraba explicación a muchas conductas, a muchas filias y fobias que uno tiene recorriendo el tiempo. O sea, mantuve mi mente ocupada con un plan de vida en esas condiciones tan difíciles. Tal vez es porque alguna vez un amigo psicólogo, psiquiatra me comentó que las personas que están en la calle, que las personas que no quieren vivir, es porque no tienen un plan de vida. Entonces, no saben lo que quieren, ¿no? Claro, cuando uno no tiene metas, no tiene un plan de vida, está acabado. Entonces, no lo hice conscientemente, ¿no es verdad? Pero automáticamente yo ordené, me fijé, hice mis cosas para tener mi plan de vida. Y gracias a eso, después de 45 días, 1036 horas, salí sin odio, sin broncas, dándole gracias a Dios porque me dio más vida. Y pese a que cobraron un rescate de $1.5 millones por mi vida, salí con fuerza y con mi equipo recobramos ese $1.5 millones que nos extorsionaron en poco más de un año, trabajando con más fuerza en el equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese momento he estado en una circunstancia muy, muy complicada, porque además, claro, uno se entera después, el jefe del operativo de mi secuestro había secuestrado a 10 empresarios en el Perú antes que a mí, y a 7 los había matado. Y solamente 3 sobrevivieron. Yo soy el cuarto que ha sobrevivido. Y cosas así, ¿no? Y bueno, yo también me he caído en un avión. Nos hemos estrellado a 300... 10 años después, ¿no? 10 años después nos hemos estrellado a 300 kilómetros por hora. Una situación muy compleja. Hace poco más de 2 años me diagnosticaron un cáncer. He pasado por todas las torturas, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, una pequeña operación. En fin,
Pero gracias a Dios ya es un año y medio que estoy libre del cáncer y según los oncólogos, los especialistas, el cáncer, ese tipo de cáncer vuelve con una alta probabilidad el primer año. Ya la probabilidad de que vuelva el segundo año cae bastante y después del segundo año es muy baja la probabilidad que vuelva el cáncer y claro, hay que chequearse hasta los 5 años. Y a los 5 años te aseguran los médicos que te vas a morir de otra cosa, no de cáncer. Entonces, bueno, he tenido así varios encuentros cercanos con la muerte. Con lo cual, sí, obviamente, yo nunca he sido muy apegado a las cosas materiales. Qué sé yo, yo me acuerdo con mi primer auto, cuando me tocó venderlo, todos me decían, tan lindo auto, ¿no te da pena? No, no me da pena, es un auto ya usado, voy a conseguir otro. Además, para mí el auto es algo para moverme, ¿no ve? Para trasladarme. No. Una herramienta para movilizarte. Claro, no me enamoro de mi auto, ¿no es verdad? O, por ejemplo, hemos tenido varias discusiones con mi esposa porque nos hemos mudado hace unos meses a Green Tower en La Paz. Tengo un departamento, el penthouse, y claro, en la anterior casa que hemos estado, hemos vivido como 33 años, y a mi esposa le costaba, ¿no? Me decía, pero nuestra casa, que nuestros hijos han crecido, que esto, que el otro. Yo le decía, sí, pero ahora vamos a ir a un lugar mucho más moderno, nuevo, con una serie de ventajas. O sea, yo no me apego a las cosas. Y a mi esposa le ha costado mucho cambiar y todavía se escapa a la casa. A la anterior casa. A la anterior casa donde vive mi hija, donde va a vivir mi hija ahora. Como que tiene un apego, ¿no? Claro, pero yo no tengo apego por lo material. Será, como te digo, por la cercanía de estas instancias con la muerte. Y he tenido una peor que esas tres, ¿no? Que te la cuento en 2 minutos, cuando tenía 11, 12 años, me mordió un perro durante 2 horas. Y no era un perro entrenado en la policía, era un perro entrenado del ejército, un boxer, que me mordió, me tuvieron que coser como 160 puntos, las famosas 15 vacunas dolorosas. Bueno, era un evento más en mi vida. Cuando se me era un niño aún, ¿no? ¿Cómo? Era un niño aún cuando pasó esto, ¿no? 12 años. 12 años. Pero cuando se me han parado los pelos de punta, ha sido muchos años después que he leído que estos perros instintivamente atacan a sus víctimas directamente a los genitales para inutilizar. Y claro, ahí me di cuenta recién por qué yo lo alejaba al perro inconscientemente. Y tengo cicatrices de hasta 5 puntos que han tenido que coserme 5 puntos. Y que 50, 60 años, no, 50 y tantos años después se ven en mis piernas. Todas mis piernas están cosidas, ¿no? Entonces, de usted no haberlo empujado al perro, él hubiera conseguido su objetivo, ¿no? Bueno, pero eso era lo primero que ponía a los perros. Y dice que estos perros, cuando no logran ese objetivo, cuando se les hace muy difícil destrozar los genitales, van directamente al cuello. Y claro, tal cual, ¿no? ¿Eh? O sea, yo luché 1 hora con el perro, por suerte no logró su objetivo, y después me salta, me quería agarrar el cuello, y el primer mordisco me saca un pedacito de mi oreja. Y yo tengo aquí una herida, una cicatriz profunda, de donde me salió como 1 litro de sangre. Bueno, entonces tengo heridas en el pecho, o tengo cicatrices en el pecho, en los brazos, en la oreja, porque el perro quería agarrar mi cuello. Tampoco lo logra, ¿no es verdad? Pero a la sola idea de que él trataba de morderme el genital y después el cuello, y que yo, siendo un niño, luché y le gané la batalla, ahí se te ponen los pelos de punta, porque si hubiera logrado cualquiera de los 2 objetivos, no estaba aquí, ¿no? Oiga, me parece interesantísimo eso, que yo creo que, así como en muchos otros aspectos de su vida, han pasado cosas que han marcado el resto de su vida.
es muy bonito escuchar su historia porque es como que todo tenía un porqué. ¿Usted cree que esa situación con el perro fue lo que le dio la fortaleza para más adelante poder afrontar el secuestro, la caída del avión, ahora el cáncer? Bueno, fue como una formación ahí. No hay duda de que después de esas experiencias duras, por ejemplo, yo tengo una característica que cuando hay un problema, una crisis, yo razono mejor. O sea, estoy como adiestrado por la vida para cuando haya que enfrentar una situación muy complicada, no perder tiempo, alejar totalmente las emociones y empezar a ver cómo resolver los problemas, ¿no? Entonces, sí, no hay duda de que haber pasado por todas esas experiencias te da una experiencia y una forma de enfrentar los problemas buscando solución, buscando eficiencia, no dejarse traicionar por las emociones, como todos tengo emociones, pero vividos, ¿verdad? Tal vez cuando haya que resolver, enfrentar un problema, lo hago de la manera más eficiente y después tendré mi momento de quebrarme, de llorar, lo que tenga que ser. Pero sé que cuando hay un problema, si le das prioridad a las emociones, te vuelves parte del problema, ¿no? Creo que podríamos llamarle casi que un superhéroe, ¿no? Y si fuese un superhéroe, ¿usted cree que uno de sus superpoderes es este mismo de poder resolver los problemas? Cosa que no todo el mundo puede, ¿no? La gente entra en pánico con ciertas cosas. Bueno, pero no hay duda de que me ha dado una experiencia, una forma de enfrentar las cosas que creo que es útil en muchos momentos, pero obviamente no estoy contento con tener esas virtudes después de haber pasado todo lo que he pasado, ¿no? Ahora, muchos dicen, será por algo que has podido vencer todos esos obstáculos. Y bueno, yo les comento a los jóvenes de que si hay una experiencia personal que yo puedo transmitir, que yo puedo contar para que tengan éxito, es que yo conozco mucha gente brillante, inteligente en la universidad, en el trabajo, que cuando llega un problema como que se asustan, se arrugan, no lo enfrentan, y esos no tienen éxito. Pero he conocido mucha gente que tal vez no es el más brillante, el más inteligente, que cuando se le presenta un problema, lo enfrentan y pasa el obstáculo. Y esos son los que triunfan, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión que el éxito está en no rendirse, ¿no? Que ese es un aspecto muy importante, porque además, en todas esas circunstancias tan difíciles, yo siempre me ponía como meta, sabía que había una probabilidad de que no lo logre, que no salga vivo, pero decía, por lo menos voy a quedar bien conmigo mismo, satisfecho, tranquilo, de haber hecho todo lo posible, todo lo que estaba en mis manos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por eso cuando hay un obstáculo hay que enfrentarlo, hay que tener calma, y en la vida he salido de muchas situaciones difíciles. Entonces vemos de que situaciones de peligro, situaciones de riesgo, no son algo que, o sea, son algo que usted ha aprendido a llevar, a combatir, pero hay algo que a usted quizás le preocupe y que se le dé más difícil lidiar con esto. Quizás no cosas tan riesgosas, peligrosas, ¿no? Algo a lo que le tenga miedo, quizás. Más que miedo. O preocupación. Lo que más me molesta, lo que más me indigna, es las injusticias que uno ve, cómo muchas veces se posterga un país, cómo se posterga diversos sectores por una serie de,
de preconceptos por una serie de, parece, de lentes ideológicos que se ponen, y cómo Bolivia podría estar mucho más lejos, mucho más adelante, si se harían bien las cosas, ¿no? Esa es mi preocupación. Cuando usted era niño, ¿tuvo su primera gran negociación? Creo que fue la primera. Cuando usted era niño, negoció con su profesor, que no quería dejarle asistir a este concurso de dibujo, que luego también lo ganó. Bueno, ¿esa fue su primera negociación? ¿Importante? Cuando estaba secuestrado, ahí identifiqué, recordando, que tal vez esa fue mi primera negociación exitosa, porque, sí, el hermano de mi abuela materna era Cecilio Guzmán de Rojas, el pintor que aparecía en el billete de 10 bolivianos antiguos, que era un personaje muy interesante porque dice que antes de que él aparezca en el escenario artístico, todos los cuadros, los dibujos en Bolivia eran pues de personajes de estilo europeo, rubios, y él es el primer pintor boliviano que pinta indios, que pinta mujeres de pollera. Y era un tipo agresivo en su época, imagínate, en los años 20, 30, él pinta un Cristo aymara. Entonces, claro, era un pintor muy importante del siglo XX, de inicios del siglo XX, y mi mamá pues lo tenía como su héroe, ¿no? Y mi mamá tenía la idea de que alguno de sus hijos podía haber heredado la genialidad de la pintura. Entonces, sí, yo dibujaba, mi mamá me incentivaba. Como cualquier niño, ¿no? Como a cualquier niño, tendría pues 6 años, 7 años. Y recuerdo que en Oruro, vivíamos en Oruro, convocan a un concurso departamental de dibujo. Y mi mamá me inscribe, costaba, qué sé yo, 20 bolivianos de inscripción, 10 bolivianos. Me inscribe y yo tenía que ir un día a las 10 de la mañana al concurso. Y voy al colegio como todos los días y me porto mal. No sé, empujo a un compañero. Y mi profesor, que era un alemán, un hombre de unos 30, 35 años, me castiga y me manda a la esquina. Y yo le quería explicar que ya pues ya llegaba la hora de mi concurso y no me escuchaba. ¡Castigado! Entonces ahí, claro, yo después he reconstruido, he racionalizado. Él era un hombre que en los años 60 vino de Alemania a ser profesor en el colegio alemán en Oruro, seguramente después de haber pasado una etapa muy difícil después de la Segunda Guerra Mundial, donde un centavo era pues muy importante, ¿no? Claro, yo no sabía eso. Pero yo de niño le digo, bueno, profesor, si usted no me deja ir al concurso, usted va a tener que devolver los 10 bolivianos que ha pagado mi mamá para inscribirme. Y ahí el alemán se asusta y dice, no, vaya, rápido. Claro, le toqué el punto. Que usted ni sabía, ¿no? Fue un riesgo, digamos, que podía haberlo castigado más. Podía haberlo castigado, pero claro, después él lo hace marcado de que para él, una persona muy austera, seguramente, el decirle iba a tener que responder por ese dinero, era un problema. Me dejó ir y fui y gané el concurso, ¿no? Gané el concurso y también es una anécdota muy interesante porque, claro, desde los años 60 en las películas se veía trenes eléctricos. Era pues algo inalcanzable, ¿no? Y por alguna razón yo me hacía la idea de que si gané el concurso, mi premio podía ser un tren eléctrico. Seguro no había ni un solo tren eléctrico de juguete en Bolivia, pero yo me metí ese día en la cabeza que el día de entrega de premios voy y claro, me llaman Samuel María Medina, o sea, primer premio, me dan un diploma y además el primer premio se lleva, y yo esperaba el tren y me entregan un par de zapatos de plástico. Había una fabriquita en Oruro, me acuerdo que se llamaba Indúbar, que hacía zapatos de plástico muy, muy primitivos, ¿no? Eran unos zapatitos de plástico, unos botines,
y un color caqui que no tenía ninguna respiración. Uno se ponía zapatos y transpiraba los pies, feo color, molestos, todo un problema. Pero claro, seguramente en esa época yo tenía un par de zapatos. Entonces, como gané un segundo par de zapatos, mi mamá me exigía que me ponga esos zapatos algunos días al semana. Y un día que yo estaba con esos zapatos de goma, caminaba hacia mi casa en la ciudad de Oruro, y en la calle Bolívar, me acuerdo, de repente empieza a llover y un ruido terrible que me dejó sordo varias horas y una luz impresionante y siento olor a quemado, me llevó a quemar los pelos, los vellos y demás. Cayó un rayo a 1 o 2 metros de donde yo estaba. Claro, me pegué el susto de mi vida, reaccioné, me fui corriendo a mi casa, llego y le cuento a mi mamá. Claro, llegué con el pelo quemado, con los vellos quemados, asustadísimo, no escuchaba. Y mi mamá me dijo, los zapatos. Y yo no entendía. Claro, me explica ella de que si yo hubiera estado con mis otros zapatitos de cuero, el rayo hubiera hecho contacto y yo hubiera quedado reducido a un polvito, ¿verdad? Como esos matamoscas donde pasa la mosca y cae un polvo, yo hubiera quedado así. Pero gracias a que estaba con los zapatos de goma, no pasó la electricidad y ese rayo me mató. Entonces, uno también aprende con esas experiencias que todo tiene su razón de ser en la vida, ¿no? Increíble, increíble. Samuel, siendo esa su primera negociación, ¿cuál ha sido su negociación más importante, la más grande, la que ha podido quizás ganar más en cantidad de dinero? Han habido varias, ¿no? Que tienen su peso. Yo me acuerdo de que una que tal vez no me dio tanta ganancia como las últimas, pero que era fundamental porque era como recibir medio litro de sangre cuando uno está casi sin sangre, ¿no? Cuando yo comienzo en la industria del cemento, hubo un siniestro, al poco tiempo que yo entré, se rompió uno de los ojos, que era pues la parte más importante de la fábrica. Se rompe y no era tanto el repuesto costaba, me acuerdo, $100,000, que era bastante dinero, y si uno quería que la fabriquen rápidamente día y noche, costaba $200,000. Pero para cambiar ese repuesto había que desmontar el horno, y eso tomaba 3 meses, y volverlo a montar con la otra pieza nueva, otros 3 meses. Entonces, parar la fábrica 6 meses generaba una pérdida de 2 millones. Y en ese momento, pues, parar la fábrica, perder 2 millones, estando en una situación tan precaria, era muy difícil. Obviamente teníamos seguro, nos reclamamos al seguro, y como muchas veces pasa en la letra pequeña, decía que para que cubra el seguro, tenía que haber una constancia de una inspección por escrito. Y no había esa constancia. Y claro, nuestro criterio era que ellos tenían que venir a inspeccionar, no nosotros. Pero bueno, gran discusión. Y el número uno de la empresa de seguro era una persona correcta, él ya aparecido, Gonzalo Bedoya. Y él nos propuso y nos dijo, después de pelear, nos dijo, ¿para qué vamos a ir a un juicio, a la justicia y demás? Vayamos a un arbitraje. Y yo creo que ha sido uno de los primeros arbitrajes que se hizo en Bolivia. No había ley, no había conocimiento. Fuimos a un arbitraje. Yo tenía 28 años. Y acordamos que cada uno nombraba un árbitro. Y en 45 días, si no se ponían de acuerdo, entre ellos se acordaba un dirimidor. Y bueno, fuimos avanzando, no se pusieron de acuerdo. Vino un abogado norteamericano de Puerto Rico que hablaba castellano, se hizo como un juicio y hubo una cosa muy interesante. El último día antes de que se acabe el plazo 45 días,
me avisan de la compañía de seguros y dicen, han venido los aseguradores de Londres y quieren hablar contigo. Me acuerdo que entraron los hombres vestidos de negro, como los de Men in Black, y me dijeron, escuche bien, le ofrecemos $300,000 para acabar ese problema. Mañana puede ser cero. Así que piense bien. Y yo fui muy atrevido, pero tenía razón. No, pues me di cuenta que si ofrecían pagar era que estaban inseguros, que sabían que iban a perder. Entonces yo les respondí y les dije, les voy a hacer una contrapropuesta. Y piénsela bien porque mañana van a pagar todo si no aceptan el propuesto. Los reclamos de 2 millones les rebajo un dólar. Si me pagan 1.999.999, se acaba. Obviamente se pararon molestos, se fueron tirando la puerta, pero me dejaron la información de su inseguridad, ¿no? Entonces, cuando fuimos a la última etapa con el dirimidor, fue muy interesante. Y yo me acuerdo que escribimos el alegato final en mi primera computadora, una Apple IIe, y tenía 13 páginas. Porque teníamos seguridad en lo que habíamos hecho, claridad. Llevamos el alegato en 13 páginas y llegaron los de la compañía de seguros y tenían un alegato final de 400 páginas. Bueno, ahí nos dimos cuenta que íbamos bien y ganamos ese arbitraje. Y ganar ese arbitraje, además este señor Bedoya, muy correcto, protestando, nos pagó hasta el último centavo. Esos 2 millones de dólares que recibimos, como te decía, eran como medio litro de sangre en un momento de gran necesidad, ¿no? Y eso nos permitió resolver muchas cosas, avanzar y no tener esa pérdida tan fuerte, ¿no? Obviamente, hace pocos meses he ganado un arbitraje con una empresa de un país grande, una empresa muy grande, y le he ganado un arbitraje después de 11 años. Hemos ido al arbitraje en Estados Unidos, hemos ido a la justicia norteamericana, un juez, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, ha durado 11 años. Y les he ganado y me han pagado 41 millones de dólares. Entonces uno podría decir, los 2 millones, una pequeña cosa frente a los 41. Pero esos 2 millones en ese momento eran pues de vida o muerte, ¿no? Porque si no hubiera cubierto el seguro, la empresa hubiera quebrado. Oiga, es como que cada vez una cosa lo prepara para la siguiente. Es como que la vida le da una preparación que más adelante le vendrá algo más grande y ya tiene usted la... Sí, sí. Entonces, son negociaciones complejas, difíciles. Por ejemplo, esta empresa muy importante, de un país muy importante, vino a la justicia boliviana, vino a Bolivia y pidió la anulación del arbitraje. Porque es un absurdo, ¿no es verdad? Y claro, con la justicia corrupta en Bolivia hicieron barbaridades. Todos ya estaban un poco como que hemos perdido, se va a anular el arbitraje. Y ahí se me ocurrió a mí una idea que parecía loca y yo dije, pero a ver, la justicia boliviana nunca va a resolver correctamente, pero este es un arbitraje que se ha hecho en Estados Unidos, con un acuerdo en Estados Unidos, todo en Estados Unidos. ¿Por qué no vamos a la justicia norteamericana? Esa justicia funciona. Todos me dijeron, pero a ver, ¿qué tiene que ver una empresa, por decir, de Timbuktu, y una empresa boliviana, qué tiene que ver la justicia americana? Entonces, yo dije, consulten a los abogados americanos. Y los abogados americanos dijeron, muy poca probabilidad, posiblemente un 3% de probabilidad de éxito. Pero podía ser. Y fuimos adelante y después de muchos años y de llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, les ganamos, ¿verdad? Entonces, sí, de alguna manera tuvimos otro arbitraje más pequeño, muy importante, y hace pocos meses. Y no es tanto el monto, ¿no?
porque no, ese monto no me cambia la vida, pero sí genera un precedente muy importante, ¿no? Que una empresa muy grande, multinacional, de un país muy grande, no puede venir y hacer lo que le venga en gana en Bolivia y no cumplir acuerdos. Que finalmente, cuando sea después de mucho tiempo, han tenido que resarcir los daños que causaron y que una empresa boliviana, una empresa mediana de un país pequeño, puede en la justicia internacional ganarle a una empresa muy grande de un país grande. Claro, marca ese precedente, ¿no? Más allá de los 40 millones de dólares, sí. Está el que se puede hacer justicia y buscar alternativas. Samuel, entre la economía y la política, ¿cuál cree usted que es más una pasión, más que un trabajo? Bueno, yo te diría que la política económica y la economía política. Las dos, las ama con la misma pasión, le encanta. Bueno, es que yo creo que hay una relación muy, muy directa entre la política y la economía. La política sirve para organizar mejor un país que pueda dar felicidad a sus ciudadanos, y eso es a través de organizar bien la economía. Samuel, ¿qué es lo que más ha aprendido usted en su trayectoria política? ¿La lección más grande, lo que más le ha llenado? Bueno, que además de condiciones subjetivas en la política, hay condiciones objetivas de la sociedad que es muy difícil cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo incursioné, fui candidato en el año 2005, no, pues el país estaba buscando inclusión, estaba buscando otros aspectos distintos a los que uno podía ofrecer, ¿no? Pero yo soy optimista también de que se acaba este ciclo pronto y que el país va a buscar algo completamente diferente, porque después de 20 años de estatismo, de populismo, yo creo que se han dado cuenta que no funciona, ¿no? Entonces, por eso soy optimista. Samuel, a nivel internacional, ¿qué país cree usted que tiene una política más ejemplar? Bueno, en Sudamérica yo admiro a países como Uruguay. Uruguay es un país donde la mayor parte de la población es una clase media, no hay grandes diferencias. Es un país donde tengo amigos políticos del Uruguay donde me comentan y me dicen, podemos tener diferencias muy grandes, pero cuando se trata de los derechos humanos y la justicia, todos vamos por el mismo camino. Por eso es un país que tiene una estabilidad de largo plazo. Ha habido gobiernos de izquierda, de derecha, de toda naturaleza, y es un país consolidado, tal vez el que tiene el mayor ingreso per cápita de Sudamérica, porque todavía Chile tiene el problema del norte, ¿no? Del norte, que es pobre, si bien Santiago y esa región central está muy bien, todavía tienen bastantes diferencias. En cambio, Uruguay es un país, el país de mayor desarrollo desde mi punto de vista, y yo creo que ese es un ejemplo. ¿Qué opina usted del gobierno de Nayib Bukele? Creo que para las circunstancias que tenía El Salvador, él ha sido una solución adecuada. Él ha resuelto el problema de la inseguridad, que era terrible, y creo que ha dado señales muy interesantes. Lo que preocupa ahí es de que cuando él ya no esté, ojalá ese país siga adelante. Siga igual. ¿Cuál cree usted que es el reto o la diferencia para ser emprendedor o empresario en un país de primer mundo versus América Latina, como Bolivia o cualquier otro país? En un país de tercer mundo hay más obstáculos que hay que sortear, pero a la vez hay la ventaja de que hay muchas cosas por hacer. En cambio, los países desarrollados, si bien todo está con una cancha muy rayada, con las reglas muy claras, es difícil encontrar áreas de la economía que no hayan sido cubiertas, ¿no? Todo ya está resuelto prácticamente en materia de producción, de industrias, en fin.
En cambio, en los países en desarrollo, si bien es más difícil, pero hay mucho por hacer todavía. ¿Qué cree usted que se podría hacer para atraer más inversores internacionales a Bolivia? Bueno, mire, he estado hace un tiempo en Vietnam y he quedado muy impresionado porque es el país que tiene el mayor crecimiento económico del siglo XXI. Cuando yo hablaba con la gente, profesionales, me preguntaba, ¿cómo explican el crecimiento, tan crecimiento de desarrollo de su país? Y me dijeron muy claramente la inversión extranjera, gracias a la inversión extranjera. Me dijeron, cuando se firma la paz con Estados Unidos, en el año 75, 10 años nos hemos muerto de hambre, que éramos comunistas. Y teníamos un puentecito que nos regaló la Unión Soviética en esa época y alguna otra cosa china. Pero como eso no funcionaba, abrimos a la inversión extranjera el año 85, la población se ha duplicado. Eran como 50 millones de habitantes, ahora son 104, en un espacio prácticamente igual que Santa Cruz, ¿no? Vietnam tiene 331 mil kilómetros cuadrados, Santa Cruz 329 mil. Y la explicación que dan es la inversión extranjera. Y claro, se puede ver, ¿no? Se puede ver claramente cómo están presentes las principales empresas, franquicias del mundo. Y la otra cosa que me ha impresionado más aún es, te digo, y la educación. ¿Cómo hacen la educación para que funcione? Y me dicen, lo más importante de la educación es que desde el primer curso les enseñamos inglés, ¿no? O sea, pese a haber tenido guerra con Estados Unidos, se dan cuenta que el inglés es el idioma más importante del mundo, de la economía, del comercio, y enseñan inglés. Y no tienen esas taras ideológicas, ¿no? Del inglés, del imperialismo. Bueno, se desarrollan gracias a la apertura a la inversión extranjera, gracias a darse cuenta que el inglés funciona y que la educación es fundamental. En fin, yo creo que esa visión pragmática es muy importante, ¿no? Porque también estaba en algún momento en la China y yo les preguntaba, les decía, ¿la educación de tus hijos paga el Estado? Me decían, no, tenemos que pagar. ¿La salud te da seguro? No, me pago. ¿La vivienda? No, yo tengo que comprar mi vivienda. Y el comunismo, y los chinos me decían, no, pues cuando uno le pregunta al gobierno, te dice que cuando lleguemos al comunismo va a ser diferente, pero ahora estamos en tránsito, ¿verdad? Entonces, esos cuentos que todavía nos quieren contar en Bolivia sobre el socialismo que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, hay que accionarlos, ¿no? ¿Usted cree que hay esperanza de que haya ese cambio en Bolivia pronto? ¿Que se, sí, se reciba bien al extranjero y a los inversionistas? Y... Sí, yo soy optimista porque el año 2025 van a ser 20 años de este modelo en base al estatismo, a la empresa estatal, que no ha funcionado. No va a haber pretexto de que no tuvieron tiempo. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta que no es el camino, ¿no? Entonces... seguramente va a haber políticos, dirigentes de algunos sectores que van a querer mantener por conveniencia el esquema, pero la mayor parte de la población se está dando cuenta que ese no es el camino. Muy bien, Samuel, muchas gracias por su tiempo. Tenemos muchísimas preguntas más que hacer, pero le agradecemos, sabemos lo valioso que es su tiempo y por todos los consejos que nos ha dado. ¿Algún último consejo que quisiera darle a la comunidad internacional acerca del emprendimiento, de la política, de ser empresario? Bueno, primero, Gustavo, ha sido un gusto conversar contigo, que nos ha alargado un poco porque ha sido una charla amena, y te agradezco. Y el principal consejo o criterio que yo veo es de que está claro el camino que para resolver la pobreza, para poder dar oportunidad a los jóvenes, es impulsar a los emprendedores, ¿no? Los emprendedores son los que están cambiando la economía del mundo, los que diversifican. Y bueno, basta ver que
donde hay más apoyo a los emprendedores es donde hay mejores resultados. Eso es, por ejemplo, algo que yo veo en Uruguay. Muy bien. Muchas gracias, Samuel. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.